sentado en la acera y parecía que no tenía, tenía las dos piernas amputadas. No sé si ustedes escucharon o vieron ese caso, que al fin y al cabo se hizo un documental con eso, donde lo recogían a tal hora y se envolvía los pies no sé cómo y nadie sabía y todo el que iba le daba. Muchas personas después de esa historia abrieron la mente, abrieron los ojos y dijeron, wow, y así es que está este mundo ahora. Ahora, en el caso suyo y mío, como iglesia de Dios, vamos a tener que muchas veces pasar por situaciones como esa, donde personas nos engañen a nosotros, haciéndose pasar por necesitados. Pero por otro lado, tenemos que aprender a que amar a las personas, a manifestar el amor, y el Señor se encarga de eso. Pero usted y yo debemos de aprender a retomar eso. Ay, mira, me hizo eso, no lo vuelvo a hacer. A lo mejor esa persona algún día, aunque ahora no lo menosprecie, aunque ahora se burla, algún día va a decir, a mí muchas personas cristianas me ayudaron. Y Dios puede obrar de cualquier forma. Usted no sabe que aún eso que usted considera hoy en día como algo que no debió pasar, Dios lo puede usar para hacerle entender a esa persona su mal proceder. Entonces la iglesia de Éfeso debía de arrepentirse, debía recordar su pasado, debía arrepentirse de su presente y tenía que empezar a hacer las primeras obras. A ellos se les promete allí, el que venciere se le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Pues cuando abrimos la otra carta, un versículo siguiente, el versículo 8, donde se dice claramente, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, hoy se le conoce como Izmir. Es la única ciudad que todavía subsiste de esas que están allí bajo el nombre Izmir. A unos 55 kilómetros al norte de Éfeso, aunque se ve un poquito cerca ahí, pero era un viajecito largo. A unos 55 kilómetros. Y esta ciudad nos cuenta la historia que los primeros pobladores fueron los eolios, un pueblo griego básicamente. Y por consiguiente, de esa localidad salieron muchas personas conocidas. Nosotros vamos a mencionar un personaje célebre de todos los tiempos en la historia cristiana con respecto a Esmirna. Pero se nos presenta también que esta ciudad, en el año 23 antes de Cristo, se le dio el permiso para edificar un templo en honor a la diosa Roma, porque Roma había llegado a la categoría de ser deificada y se le había edificado un templo a Roma. Hoy en día es una ciudad portuaria muy próspera, donde miles y miles de turistas van a ese lugar. Esmirna, para el tiempo en que se le escribe esta carta, era una ciudad, obviamente, todavía tenía sus riquezas en aquel entonces, pero los hermanos no eran ricos. Los hermanos tenían necesidades. Y el hecho de construir un templo al emperador Tiberio César también hizo que esa fuerte alianza entre Roma, judío, o más bien entre la ciudad, hizo que los creyentes en aquel entonces tuvieran que ser perseguidos. Los creyentes en Esmirna tenían que realmente ser verdaderos cristianos, porque estaban en tiempo de persecución. No es como ahora que cualquiera dice ser cristiano. Ser cristiano en ese tiempo demandaba mucho, inclusive la vida misma. Estamos hablando de un tiempo donde a los cristianos se martirizaba. Muchos morían como mártir. El primero que menciona la Biblia fue Esteban. Y de ahí en adelante, muchos pasaron. Jacobo, el hermano de Juan, también sufrió martirio.
Muchísimos, y uno de estos personajes también, vamos a verlo más adelante, exactamente de Esmirna, sufrió martirio y un tremendo testimonio que nos deja a nosotros. Esmirna fue la cuna del famoso poeta Homero. Según nos dice aquí que los poemas homéricos han sido consagrados como la joya más valiosa de la literatura griega y como una de las cuatro grandes obras de la literatura universal. Homero fue quien escribió la famosa Ilíada y muchas otras. De ahí, de esa ciudad, salió de Esmirna. Y el personaje que acabo de mencionar por adelantado, Policarpo. Policarpo, según nos cuenta la historia, fue discípulo de Juan, y de Juan el que escribió el libro de Apocalipsis. Y este era obispo de Esmirna. ¿Ustedes me están escuchando? Obispo de Esmirna. Ahí tenemos, no vamos a leer la reseña, la breve reseña que está allí, pero quería destacar de él que fue el 12º mártir de Esmirna, Policarpo. Cuando fue llevado ante un tribunal, el procónsul le dijo, y estas son palabras memorables a través de la historia que se la voy a citar. Le dijo el procónsul, júrame por la fortuna de César, jura y yo te soltaré, deshonra a Cristo. Policarpo respondió, 86 años lo he servido y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Tengo bestias salvajes, dijo el procónsul, y te expondré a ellas si no te arrepientes de lo que dijiste. Llámalas, dijo Policarpo, quien no cedió y fue colocado sobre una pira para ser quemado en el año 155 después de Cristo. Estas son palabras que han recorrido los años. ¿Cómo este hombre se atrevió a decirle al procónsul, 86 años lo he servido y él no me ha hecho ningún mal? ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? ¿Habrá creyentes en este tiempo así? ¿Habrá creyentes con esa actitud que estén dispuestos a padecer por causa de Cristo? Porque él estaba diciéndole, deshonra a Cristo. Y hermanos, aunque nosotros de este lado, y siempre lo resalto, gozamos de libertad, gozamos de democracia, gozamos de poder compartir como iglesia, todavía grupos de cristianos constantemente están muriendo. Si nosotros comenzáramos a evaluar las estadísticas, porque hay informaciones que no se pasan, hay informaciones que no se filtran, que se mantienen ahí, pero constantemente muchos creyentes están muriendo. Las estadísticas son abrumadoras. Y aún en medio de esto, hay creyentes que pueden decir como Policarpo, ¿cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? De esta ciudad de Esmirna, estaba allí Policarpo y él era obispo de allí. ¿Qué le dice entonces el Señor Jesucristo a Juan? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y ahí viene la autodesignación que normalmente se hace como introducción a estas cartas. Jesucristo se introdujo en la carta a Éfeso como el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Cada autodesignación de Cristo tiene que ver con el mensaje, que el cuerpo del mensaje que se va a dar. Aquí no dice lo mismo. Aquí pudiera decir que él tiene las siete estrellas, pudiera decir también que anda en medio de los siete candeleros y no está mal, pero cada autodesignación que hace Jesucristo tiene que ver con el mensaje que le va a dar a esta iglesia. Y lo primero que dice en este mensaje, el primero y el postrero. Eso es una repetición
precisamente de lo que aparecen en el capítulo 1, 17 al 18. Miren lo que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí vemos primero que él es el primero y el postrero. El primero y el postrero. Cuando usted escucha esta expresión allí, nos lleva a nosotros a entender claramente de que Jesucristo es Dios, entonces. Porque nadie puede ser primero y nadie puede ser postrero al mismo tiempo. Jehová, se dice de Jehová el Padre, que también es el Alfa y el Omega. Pero ¿quién es que está diciendo eso de sí mismo? Cristo. Dice allí claramente el primero y el postrero. Si Jesucristo no hubiese sido Dios, ¿cómo podía expresar algo así? Esto es un reflejo de que Él es eterno. Él es el Alfa y la Omega. Alfa y Omega, primera y última letra del alfabeto hebreo. Eso es como la A y la Z. Yo soy la A y la Z, primero y último. Esto nos habla a nosotros claramente de que Él es eterno y de que Él es quien inicia la historia y Él la termina. Él es quien da la existencia y Él la quita. Él fue quien empezó esto y Él lo termina, porque Él es el primero y el postrero. No puede haber nadie primero que Él, ni nadie después de Él. Eso son palabras profundas. Se oye muy sencillo, el primero y el postrero. Hoy en día el hombre, el ser humano, lucha mucho por ser el primero, pero por cosas que perecen. Cuando usted se compara con Dios, usted puede descubrir lo insignificante que es, porque Dios es el soberano. Dios es el soberano. Y dice también allí, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Por eso le dije al principio que esa autodesignación tiene que ver mucho con el mensaje que se le está dando. ¿Por qué? Sencillo. Hay varias referencias que se hace al hecho de que se emplea esto de que estuvo muerto y vivió. Una de ellas es que la diosa Cibeles, que fue la que fue sustituida por diosa Diana o Artemisa, que era patrona de la ciudad, celebraba la muerte en el invierno y el retornar de la vida en la primavera. Entonces algunos dicen, bueno, se relaciona con esto, como se adoraba una diosa con esas características que se celebraba en el invierno, la muerte y el retornar de la vida en la primavera. Pero también hay otra idea que inclusive es más significativa todavía, porque esta ciudad, según nos cuenta la historia, alrededor del año 580 o 600 antes de Cristo, fue destruida totalmente por Aliates, rey de Lidia. Y permaneció así por 2 siglos, 200 años, hasta que apareció Alejandro Magno y él inició el proyecto para reedificar esta ciudad. Aunque él no lo llevó a cabo directamente, sino que fue uno de sus generales llamado Lisímaco, que fue quien terminó de llevar a cabo esto, inmediatamente la ciudad fue reedificada, llegó a ser una importante ciudad comercial después de ser reedificada. Pero ¿qué vemos allí? La ciudad estuvo muerta y vivió. La ciudad estuvo destruida y fue reedificada. Y me llama tanto la atención el hecho de que Jesucristo dijo, ahora aquí, el que estuvo muerto y vivió. Ellos podían entender ese mensaje cuando también lo comparan con la realidad misma de ellos. En una ciudad ser totalmente destruida, invadida, por esos reyes, el rey de Lidia, Aliates, y volver a resurgir, imagínense el gozo que produce eso.
Pues así estaba esta ciudad. Ahora, ¿qué nos hace entender el hecho de que Jesucristo estuvo muerto y vivió? Lo mismo que dice el capítulo 1. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. La muerte no podía sujetar a Cristo. ¿Sabe por qué Jesucristo estuvo muerto y vivió? Porque Él es Dios. No es como hoy en día que usted escucha a personas por ahí que un testimonio, no, que yo descendía a la parte más caliente del infierno y regresé y hay que tener cuidado con esto. Porque hay muchas personas por ahí que descienden al infierno y vuelven y salen y vuelven. Oh, pero mira qué potestad, tienen la llave. Me llama la atención eso, porque parece que tienen la llave. Tienen la llave de la muerte. Ellos se mueren y reviven. El único que tiene la llave de la muerte se llama Jesucristo. Eso no es cuestión de que no, el hombre, el ángel de la muerte, el hombre de la... No, el único que tiene la llave de la muerte, apréndase eso, hermano, es el Señor Jesucristo. Eso no es un asunto de que, bueno, que por poco y me muero. Mira, yo casi... Dios no quiso, simplemente. Dios no quiso. Dios le da oportunidad a las personas. Nuestro Dios estuvo muerto y vivió. Y eso nos hace ver a nosotros de que como Él conquistó la muerte, podemos tener consuelo. Aunque tengamos que padecer en esta tierra hasta la muerte, podemos confiar en aquel que la conquistó, en aquel que tiene la llave, en aquel que dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero, según su palabra. Si Él conquistó la muerte, podemos creer todo lo demás. El fundamento de la fe cristiana se basa en la resurrección de Jesucristo. Todo lo que pasó, la vida, el nacimiento, los milagros, la muerte en la cruz, todo lo que pasó de Jesucristo se cumplió. Pero si no se hubiese cumplido la resurrección, ahí mismo se cae todo. Por eso el eje central de la fe cristiana está basada en el hecho de que Jesucristo resucitó. Y como Él lo dice allí, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Eso habla de eternidad. Eso habla que Dios es inmortal. Y vamos a ver entonces qué nos dice el versículo 9. Yo conozco tus obras. Una vez más, así como se le dijo a Éfeso, de igual forma se le expresa a ellos, porque Dios conoce cada iglesia. Dios conoce las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que debemos cambiar. Cada iglesia tiene lo suyo. Deberíamos inclusive, cuando terminemos esta serie, revisarlo nosotros mismos. ¿Qué Dios conoce de nosotros y qué nosotros debemos de cambiar y qué debemos de seguir haciendo? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahí primero se destacan tres cosas: obras, tribulación y pobreza. Esta era una iglesia que trabajaba para la obra de Dios. Esta era una iglesia que, a pesar de los problemas, no se detenía haciendo la obra. Porque, como vuelvo y digo, la forma tan fácil que se vive el cristianismo hoy en día, donde cualquier cosa nos quita el ánimo de salir a predicar, nos quita el ánimo de hacer tal cosa, estos hermanos, en medio de persecución, seguían obrando para Dios. Yo conozco tus obras. Pero ellos estaban pasando por tribulación. Constantemente estaban al acecho. Constantemente estaban sujetos a la muerte. Porque se oponían a adorar a otro Dios que no sea el Señor Jesucristo. Se oponían a adorar a otro Dios que no sea el Dios de los cielos. Y dice allí que estaban en tribulación, pero también era una iglesia pobre.
Y qué bueno que el texto señala claramente allí tu pobreza y entre paréntesis, pero tú eres rico. Automáticamente nos lleva a entender de que se está haciendo una diferencia allí entre pobre materialmente, pero rico espiritualmente. Ahí lo dice. Tú eres pobre, tu pobreza, pero tú eres rico. Eso como dice también la palabra de Dios, rico para con Dios. Usted la ha escuchado, la ha leído por ahí. Usted ha escuchado también cuando la Biblia dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pablo dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y claro, eso no es para que digamos, no, yo no tengo necesidad de nada. Sí, hay necesidades. El mismo Señor Jesucristo pasó necesidades. Pero lo más importante para nosotros es que tenemos tesoros en los cielos. De que no tengamos muchas cosas en esta tierra, al fin y al cabo todo esto se queda. Y Pablo dice, de modo que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pero ¿qué pasa? Que esta iglesia, siendo pobre, era rica. Usted va a encontrar siempre esta situación. Quizás personas ricas materialmente, pero pobres en sentido espiritual. Usted va a encontrar personas muy necesitadas en lo material, pero tienen un corazón y un amor por los hermanos y una pasión por la obra. Y Dios le ha bendecido, al igual que a cada uno de nosotros, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esta iglesia se diferencia de la Odisea, que es la última que se menciona, porque ellos, como nos dice el texto, era una iglesia rica. Aquí vemos una iglesia pobre en una ciudad rica, pero ellos eran ricos espiritualmente. Pero en el caso de la Odisea, miren lo que dice el capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está la diferencia. Cuando se llegue ahí, pues se estará analizando esa parte. Pero vemos la diferencia. La Odisea, ellos dicen, yo soy rico, me he enriquecido, pero al fin y al cabo eran ciegos, pobres, espiritualmente. Esmirna era lo diferente allí. Y yo pregunto, hermano, ¿qué es lo más importante para nosotros hoy en día? ¿Buscar riquezas materiales o realmente ser ricos para con Dios? Aunque se diga amén a lo último, en la vida diaria, en la práctica, lo que se busca hoy en día es lo material. Y una de las cosas por las cuales hay tantos problemas, tantas deudas, tantas situaciones, es por la búsqueda de lo material. Porque queremos hacer tesoros en la tierra. Porque no queremos mirar hacia arriba y no queremos entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero estamos pensando en lo terrenal. Y estos hermanos, en medio de esta persecución, a pesar de su pobreza, seguían fieles al Señor. Y no solamente esto, dice, y la blasfemia. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tenían obras, tribulación, pobreza material, pero también había blasfemia. Ellos habían sido calumniados. Una iglesia ejemplar, para que ustedes vean lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Ustedes creen que porque una iglesia ande bien, la gente no va a hablar mal de esa iglesia? Esta era una iglesia buena, no hay una reprimenda aquí. No se le está diciendo, has dejado tu primer amor, has seguido la doctrina de tal. No, no, no. Se resalta que tenían obras, que estaban atribulados, que estaban en todas esas cosas. Pero aún así hablaba mal de ellos. Es como siempre he dicho, ¿usted cree que porque usted haga lo bueno necesariamente la gente le va a caer bien?
No necesariamente. Hay personas que específicamente el usted hacer lo bueno es que le molesta. Y hay personas que quieren provocarle a usted a que usted le responda de mala manera y se molesta más porque ven que usted no le responde. Porque quieren sacarlo de su casilla, como dicen, y no puede. Se molesta más por eso. Y dice allí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pablo en Romanos nos da una cátedra de qué es realmente un verdadero judío. No lo es el que lo es de manera exterior, sino interiormente. Y comienza a dar unos detalles sobre un verdadero judío. Y ustedes saben que las sinagogas eran los lugares donde ellos se reunían, a lo que nosotros hoy en día le llamamos iglesia. Voy para la iglesia, voy para la sinagoga. De manera que la expresión sinagoga de Satanás, porque ¿qué podía maquinar esa gente? Dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos, sino sinagoga de Satanás. Esa gente se reunían era a estar hablando mal de esa iglesia, a estar buscando ocasión para que esa iglesia sea perseguida, para que esa iglesia padezca más de lo que está padeciendo. Y ahí está la calumnia, inventándose cosas que no son. Esa iglesia adora a otro Dios. Esa iglesia y diciendo cosas. Y miren el calificativo que le da Jesucristo, sinagoga de Satanás. Si nosotros reemplazamos sinagoga por iglesia, es como decir hoy en día una iglesia del mismo demonio, una iglesia de Satanás. Era para eso que se congregaban esa gente, para hacerle daño a la verdadera iglesia de Dios. Satanás va a hacer eso. Satanás va a buscar personas para que calumnien a la iglesia de Dios. Chisme se derrumba una torre. Y Satanás muchas veces va a buscar ocasión para destruir la iglesia de Dios, pero no lo va a hacer desde afuera. Una de las cosas que vemos aquí en el Apocalipsis es que el problema lo hace desde adentro. Los que siguen la doctrina de Balaam, los que siguen la doctrina de los nicolaitas, los que siguen a Jezabel, los que siguen aquí, ¿se dan cuenta entonces? Por tal razón, hermanos, que el Señor nos libre de convertirnos en personas como esta, blasfemar a la iglesia de Dios y convertirnos en como el Señor Jesucristo dice allí. Cuidado si en algún momento estamos calumniando la iglesia del Señor. Aquí Jesucristo está diciendo claramente que esa gente, lo único que son, sinagoga de Satanás. Ahora el versículo 10. ¿Qué podemos ver aquí en el versículo 10? Dice allí, no temas. Qué interesante, antes de dar este detalle, decir, no temas. No temas en nada lo que vas a padecer. Wow, pero lo que uno pudiera escuchar en este momento es, no temas, que yo te voy a quitar la prueba. Y eso es lo que se predica hoy en día. No temas, que el Señor te va a quitar eso. Y miren, una de las cosas que he escuchado, gente que dice, mira, yo tengo fe que eso no te va a pasar. No, no eres tú. Hoy tú eres que tienes que tener la fe. Es si el Señor decide. Pero ustedes ven personas decretando cosas. No, yo tengo fe de que ya tú no vas a pasar por ese problema. ¿Y quién es usted? No se trata de que yo tengo fe. Se trata de que si es Dios que lo permite, va a pasar como quiera que sea. Porque hay personas que quieren guerrear su fe y la voluntad de Dios. No, 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 no. Aquí se hace la voluntad de Dios. Usted va a encontrar una persona muy devoto a Dios, muy buena, orando en una esquina para que no llueva, porque se le mete el agua en la casa. No quiero que llueva, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, desvía la lluvia. Y del otro lado hay uno, un agricultor, que necesita la lluvia para que sus frutos se puedan dar y pueda sustentar a su familia que está padeciendo hambre. Y le está orando a Dios, Señor, por favor, trae la lluvia. ¿A quién Dios va a responder? Millones de millones de personas orando ahora mismo en este momento. ¿A quién Dios va a responder? Que se haga la voluntad de Dios. Eso debe ser nuestra oración. Porque muchas veces usted está orando y usted no sabe si eso le va a perjudicar a otro. Por eso
Siempre debemos resaltar eso, Señor, que se haga tu voluntad. Porque no necesariamente lo que yo deseo que se haga es lo que Dios quiere que se haga. Y por eso debemos descansar en Él. No temas en nada lo que vas a padecer. Dios no le está diciendo aquí, te voy a quitar la tribulación. Te voy a quitar la pobreza porque eso es del demonio. Usted tiene que ser rico. No, no le dice eso. Le dice, no temas en nada lo que estás padeciendo. No, no, lo que te viene ahora. Lo que viene después de esto. Lo que vas a padecer. Y miren lo que dice allí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Obviamente, eso es fruto de la calumnia, ¿verdad? Fruto de la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Calumniando al pueblo de Dios, no temas. Mira, ya le creyeron a ellos. Ya el muñeco está armado. Vas a tener que pasar por la cárcel. Echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Dios mismo está permitiendo eso entonces. Dios está permitiendo que su pueblo llegue a la cárcel allí, los que han de llegar, para que sean probados. Y eso me recuerda a Job. Donde Dios le dijo, mira, hazlo ahí. ¿Y qué probó? ¿Qué resultado fue la vida de Job? Un hombre de Dios. Un hombre que dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios, de Jehová bendito. Estos hermanos habrían de ser probados. Y el hecho de que dice allí que Dios va a permitir eso para que sean probados, significa que esta iglesia era agradable delante del Señor. Era una iglesia agradable, porque el hecho de que puedan ser probados es para que el mundo vea que esta era una iglesia mía, una iglesia que me sirve. Y tendréis tribulación por 10 días. O sea, no solamente lo que ya había pasado en la historia de ellos, los males que le habían sobrevenido, sino que ahora ellos tendrían que pasar y el texto dice allí, tendréis tribulación. Hay dos. Puede referirse. Por llegar. Que corresponde a 10 periodos de persecución. En el tiempo de los emperadores. Estamos hablando desde Nerón. Hasta Diocleciano, es decir, los días equivalen a años, 10 años de persecución. Y lo interesante del caso es que en la medida de que usted estudia esos emperadores desde Nerón hasta Diocleciano, fue empeorando. Ellos están viviendo el periodo de Domiciano en el año 95. Ya había pasado tiempo, porque Nerón es desde el 64, por ahí. Por eso se dan estas dos interpretaciones. Ahora, lo interesante aquí es que ellos iban a pasar por eso, pero ahora le está dando el Señor Jesucristo esta palabra de ánimo y de estímulo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Cárceles, persecuciones, burlas, maltratos verbal, todo lo que pueda pasar. Pero dice allí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta era una iglesia pobre materialmente, la ciudad rica. Y déjeme decirle algo, que en lo alto de la colina de Pagos, eso era ahí mismo en Esmirna, había un grupo de hermosos edificios llamado a sí mismo la corona de Esmirna. Eso era como si dijéramos una parte aquí en el país donde está, hay muchos edificios hermosos. La gran manzana de la República Dominicana, la gran manzana de tal sitio, la gran...
Dice allí la historia que allí había un grupo de edificios hermosos que eran conocidos como la Corona de Esmirna. Esa era la gloria de ellos. Y le dice aquí, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la Corona de Esmirna. Otra vez no le está prometiendo riquezas materiales, espiritual. Tú eres pobre, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Vas a tener que pasar por más tribulaciones, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, que es más valiosa que aquellos edificios hermosos de la ciudad. ¿Qué es más valioso que todo lo que hoy en día usted estima debajo del sol? La corona de la vida. Jesucristo dijo en una ocasión, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si Dios, si Él tiene la llave de la muerte, si Él conquistó la muerte, Él puede dar la corona de la vida. Él puede dar la corona de la vida. Porque la vida está en sus manos. Y no importa que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sé fiel hasta la muerte, hermanos. Esa debe ser la palabra, la expresión clave que nos debe estimular a nosotros hoy en día. No importa que tengamos que pasar periodos intensos de tribulación, sea por 10 días literales, o ya sea por 10 años, o por el tiempo que Dios quiera. Seamos fieles hasta la muerte. Buen siervo, fiel. ¿Cuánto nos gustaría que se nos llame de esa manera? Siervos fieles. Por haber hecho lo que teníamos que hacer. Por haber exaltado el nombre del Señor en esta tierra. Porque aunque nos ofrecieron de todo para maldecir a Cristo, para deshonrar a Dios, podemos decir como Policarpo, 86 años lo he servido y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo yo hablar mal de mi rey que me salvó? Tengo bestias salvajes, llámalas. Y murió, sufrió martirio porque se mantuvo fiel hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer lo mismo? En medio de esta generación que cada día se corrompe. En medio de una generación de que constantemente la palabra de Dios quieren pisotearla y decir que los cristianos estamos desfachados y constantemente se aprueban todas las leyes que la Biblia de Dios prohíbe. Recientemente en Argentina aprobaron ya el aborto y así sigue todo. Seguirán aprobando los matrimonios homosexuales y llegará aquí al país. ¿Por qué no? Eso es una epidemia, una pandemia de maldad que hay. ¿Qué vamos a hacer? A bajar los brazos, es decir, tirar la toalla, es decir, bueno, al fin y al cabo yo creo en la seguridad de la salvación. Yo no creo en, yo no, yo no, yo soy visita. No me voy a perder. Oh, qué bonito juega la gente con la vida cristiana. Yo creo en la seguridad de la salvación. Si a mí me apuntan y me dicen niega a Cristo, yo, bueno, por un pecado uno no se va para el infierno. Sí, hay personas, sí, hermano. Que Dios nos libre de eso. Y que podamos tener la misma actitud que tuvo Policarpo, que tuvieron los hermanos de allá, de esa ciudad de Esmirna, que estuvieron dispuestos a oír la voz de Dios. Y si ellos estaban haciendo la obra después de esta carta, se motivaron más porque fueron consolados. Una carta corta, pequeña, versículos 8 al 11, sin embargo. Un gran mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un mensaje para los hermanos de Esmirna y como está en plural, un mensaje para la iglesia de Dios en general. Y dice aquí, el que venciere, como dijimos la clave la semana pasada, el que vence en cada una de esas cartas tiene que ver con lo que se le manda hacer. El que vence en Éfeso. Es aquel que se arrepiente y que hace las primeras obras porque había dejado su primer amor. Ahora el que vence aquí es el que se mantiene fiel hasta la muerte.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, lo cual es identificado como el lago de fuego en el capítulo 20, versículo 14. La segunda muerte no va a actuar sobre ellos porque murieron en Cristo. El que muere sin Cristo muere físicamente y muere la segunda muerte, el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles y cuantos le sigan. Así que, hermanos, sigamos leyendo estas cartas del Apocalipsis que se envían a cada una de estas iglesias. Dios está demandando de su iglesia hoy en día fidelidad. Dios no le prometió nada alentador a esta iglesia y le dijo: mira, ahora te voy a quitar todo eso. Le dijo simplemente: no temas, porque ahora es que viene lo fuerte. No temas porque si estabas sufriendo, vienen días intensos de tribulación por 10 días. Por eso mantente fiel al Señor y yo te daré la corona de la vida. Yo no te daré eso que el hombre busca hoy en día, la corona de Esmirna, que sea la corona de la vida, la que nos impulse a nosotros a ser fiel al Señor. Y no temer a la muerte, porque Jesucristo tiene la llave de la muerte. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más, porque tú has sido nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias porque el mensaje a la iglesia de Esmirna nos conforta en el día de hoy y nos hace ver, Señor, que tenemos mejores condiciones para hacer la obra, Señor, desde el punto de vista humano, pero no queremos muchas veces imitar a estos hermanos que aún en medio de grande pobreza, gran pobreza y de tantas tribulaciones, se mantuvieron fieles, Señor. Que nuestra fidelidad no sea determinada por nuestra prosperidad material, sino que nuestro amor a Cristo se manifieste cada día en todo lo que hacemos. Padre, muchas gracias por todo. Síguenos guardando y dirigiendo, Señor, en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a tener ahora un tiempo de oración. Le voy a pedir, por favor, a la iglesia que se.